Richard TV presenta. Mis amigos, nuevamente regresa Richard TV para todos ustedes. Ya vieron ustedes espectacular equipo de audio, el video que les llevamos, sonido chimpa, el cual pues presentó un equipo de audio realmente espectacular. En esta ocasión estamos para presentarle al nuevo, así es, al nuevo locutor de sonido chimpa, nuestro gran amigo Arthur Boy. Y pues aquí estamos también con el encargado. Vamos a pasar el micrófono para que lo saluden ustedes, mis amigos. Mi Arthur, antes que todo, pues saludo a todo el público de Richard TV. Saludos a toda la gente sonidera. En esta ocasión les llevamos una nueva historia a sus casas, ya que vamos a estar trabajando desde ahora con sonido chimpa. Arthur Boy, la voz, lo saluda. Mi amigo, preséntate ante el público y pues tu nombre. Bueno, ¿qué tal, amigos sonideros? Ahorita les habla Nicolás Baez, uno de los encargados de sonido chimpa. Pues ahí está, mis amigos, vamos a preguntarle a detalle a mi buen amigo Arthur Boy. Pero antes de empezar, mis amigos, un saludo para Producciones Carla, que también hace posible todo esto. Mi buen Arthur, hemos estado en diferentes eventos, hemos viajado contigo por muchos lugares, León, Guanajuato, San Luis Potosí. Él, mis amigos, es una de las voces más cotizadas en el medio sonero, el tono de la voz de los tonos graves, el buen Arthur Boy. Mi Arthur, platícale un poco al público, ¿cuántos años llevas de trayectoria como locutor de sonidos? Yo realmente empiezo en el 2013, yo tengo mi propio audio, pero siempre tuve ese sueño de proyectarme más allá y tuve que estar escalando entre sonidos, digamos fanático, digamos payaso, y ahora en sonido chimpa, en el cual vamos a hacer la música. Tenemos pues ahora este nuevo proyecto y espero nos apoyen. Ustedes saben el trabajo que venimos realizando y espero a la gente, que la gente más que nada que siempre ha seguido las huellas de Arthur Boyce en este proyecto nos apoyen. Tenemos ya 8 años en este bonito ambiente y pues ahora da el caso de ser partícipes de este sonido chimpa. Mi Arthur, pregunta obligada. Estabas en otro sonido y pues ahora tú te encuentras ya con sonido chimpa. Platícanos un poco por qué la decisión de cambiarte, o por qué la decisión de estar con sonido chimpa y pues dejar el otro sonido. Yo me voy a abrir abiertamente. Estuve 6 meses con sonido payaso, al cual envío un saludo cordial a mi gran amigo Karim. Se nos acabó el contrato con sonido payaso y decidimos venirnos con sonido chimpa porque pues es un sonido grande, tiene buenas herramientas de trabajo, es un nuevo proyecto que viene desde ceros. Con sonido payaso se nos acabó el contrato, ya no lo renovamos porque, como te digo, buscamos nuevas experiencias, vaya, nuevo aprendizaje. Yo cada vez de los equipos de sonido aprendo más y aprendo más. En esta ocasión pues estamos pues ya a punto de dar un paso con sonido chimpa para que nos apoyen y pues sí, sea uno de los mejores equipos de sonido. Por eso es que decido pasarme a esta empresa del señor Juan Carlos. Ahorita, mis amigos, le vamos a preguntar al buen Arthur qué incluye el contrato que está con sonido chimpa, pero también muy importante al encargado, mi gran amigo, ¿por qué deciden contratar al buen Arthur con sonido chimpa? ¿Qué le vieron? Dijeron, ¿sabes qué? Nos lo traemos, lo vieron en el otro empresa y dijeron, ¿sabes qué? Nos conviene. ¿Por qué razón contratan al buen Arthur? Pues ahorita lo contratamos, nuestros amigos de sonido de Sergita Guerra nos echó la mano para hablar con él. Pues nos gusta el ambiente que echa, ahora sí, él se acomoda a todo lo que es el vestido del DF, al poblano, a lo que sea. Y pues más que nada por eso es la razón que lo estamos contratando, porque se acomoda a cualquier estilo que le den. Mi Arthur, ahora sí, platícanos. Cada sonido tiene sus contratos y tiene sus reglamentos. Los reglamentos de chimpa para tú trabajar, ¿cuáles son lo que te piden a ti? Bueno, lo que me piden primero es ser puntual. Creo que en todos los sonidos te lo piden, ser puntual. Se me hace un poco difícil, no, ser puntual, siempre la imagen, yo creo que cuenta mucho, respeto, humildad, o sea, que no se me suba, que no me suba yo, a mi tabique, ¿no?
que creo que nunca lo he hecho. Yo siento que por eso pues bastante gente nos sigue, gracias a Dios. Y pues esos son los reglamentos principales de Sonido Chimpa, el cual pues yo estoy completamente seguro que los voy a respetar y los voy a seguir, porque no es a fuerza, sino que yo ya mi persona es así, ¿no? Ser humilde, y creo que no hay ningún problema. Y fíjense, mis amigos, Arthur viene de otra empresa con un equipo pues realmente igual impresionante. Vemos a Chimpa y el movimiento sonido se sorprende. Dice Richard, ¿de dónde salió este sonido? Que ahorita vamos a preguntar un poco qué andan diciendo, que es guachicolero y demás. Ahorita que nos explique un poco, mi hermano, ¿qué te parece? O sea, yo lo veo y de verdad está tremendo este equipo. Sonido Chimpa, ¿qué tal te parece todo el espectáculo que maneja? Hubo una ocasión que tocamos, parece que en diciembre o algo así, tocamos con Sonido Chimpa, no recuerdo muy bien la fecha, de verdad. Fue la primera vez y yo me fui para atrás, ¿no? Dije, qué impresionante está este equipo. Se dio la oportunidad de que habláramos con ellos, y fíjate que hace poquito se acabó el contrato con Payaso, y yo quería seguir mi proyecto, yo quería seguir siendo mi proyecto, pero en esta situación que estamos, Richard, es muy difícil. Voy a empezar de cero. No es que no le tenga amor al sonido, que ande jugando al sonidito. Ya se trata de la familia, ya se trata de ver tu futuro. Y con Sonido Chimpa yo le veo demasiado futuro. No me estoy aprovechando de ninguna situación, al contrario. Creo que vamos a hacer un buen equipo de trabajo. Los chavos son súper buena onda. Son bien trabajadores. Yo los he visto que en un, dos, tres... descargan y cargan el equipo. Entonces eso me gusta, porque me respetan, ellos me bajan la cabina, y todo eso es lo que le llama la atención, en este caso a un locutor, ¿no? Y pues, o sea, me siento bien con Sonido Chimpa y creo que voy a durar mucho tiempo aquí. Mi hermano, ahora sí, platícanos un poco de los comentarios que mencionan en los videos. Dicen que es guachicolero y que el equipo viene de procedencia desconocida. Platícanos cómo es la historia del sonido y realmente, pues, ¿de dónde viene todo esto? Pues el sonido empezó aquí en San José, Chiapa. Empezó con unos cuatro graves, y de ahí su sueño era siempre tener un sonido grande. Entonces él fue a los Estados Unidos a buscar su sueño. Ahorita él está trabajando allá en el Roofing Movo, que es lo que... O sea, ahorita él es allá como patrón, ya tiene su propio, ¿cómo se dice?, como negocio. Y ya, por eso ya ha podido crecer mucho, mucho su sonido aquí en México. Ah, ok. Pues ahí está, mis amigos, la respuesta para que todos los comentaban, pues trabaja en la Unión Americana y pues tiene su empresa. También otra cosa, mi Arthur, mi hermano, vamos a darnos un poco la vuelta para que el público observe el logotipo, mi Arthur. Dicen que el logotipo se parece al de Sonido La Changa y que ustedes le quitaron el nombre y se lo piratearon. Primero, mi Arthur. Sí, se parece mucho a de La Changa. Fíjate, Richard, que yo estaba platicando eso con Carlitos, y él es muy, muy, muy fan de Ramón Rojo. Y creo que todos tenemos el derecho de hacer un homenaje a nuestros, ¿cómo se puede decir?, a nuestros ídolos, ¿no? En este caso, pues el logo se parece demasiado a La Changa, pero es por una razón. Es como un respeto y un homenaje al señor Ramón Rojo, al cual le envío un saludo, un gran amigo del señor, muy humilde, por cierto, le he aprendido muchas cosas. Y es eso, es un homenaje a señor Ramón Rojo, Sonido La Changa. Hermano, pues tú que eres encargado, platícanos del logotipo. ¿A quién se lo mandaron a hacer y les gustó el diseño? Dijeron, lo hacemos así por el señor Ramón Rojo, sino La Changa. Pues como estaba diciendo nuestro amigo Artur, a mi jefe de este joven siempre ha sido un seguidor de Sonido La Changa, y se lo mandó a un chavo allá por Los Ángeles que le hiciera un logo más o menos parecido. Y ahora sí, con todo respeto, se lo puede decir que lo copiamos un poco, ¿no? Pero desde chiquito mi jefe siempre ha sido seguidor de Sonido La Changa. Ahora sí, no es una falta de respeto, nada, es al contrario. Con mucho respeto mi jefe le hizo más o menos el logo, que dijera, que se viera más o menos igual. Pues ahí está, mis amigos, ya lo vieron y lo observaron nuevamente, que volteó un poquito la cámara y observe el tremendo equipazo que tiene Sonido Chimpa. Y pues de verdad, mi hermano, te felicito por todo el trabajo que ustedes llevan. Muy buen, Arthur, pues de antemano muchas felicidades, como siempre dices tú, abriendo espacios para tu trabajo y pues para experiencia.
Y por último, mi hermano, algún saludo que le quieras mandar a alguien, aprovechando las cámaras, pues a todos aquellos que van a comentar quién es el nuevo locutor de sonido, Chimpa. Antes que nada, yo quiero comentar y mandarle un saludo especialmente a la gente que no lo tomó esto mal, que me preguntó por qué es la razón que te sales de payaso, entras a Chimpa. Muchas gracias porque me brindan todo su apoyo. No es gente mala leche, al contrario, es gente que sabe la historia de este chamaco, ¿no? Y que ha luchado y he pasado, Richard, no me vas a dejar mentir, hambres, fríos, muchísimas cosas que hemos pasado. No es simplemente por talento que me dio y me salto donde yo quiera, no, al contrario, yo me gusta tener nuevas experiencias, saber más, conocer más, brindarle más de mi trabajo a la gente, y yo creo que eso les voy a brindar. Ahora en esta empresa que va, yo creo que va pegando con tubo y vamos a hacer cosas grandes, solo apoyen, no hay que juzgarnos entre sonideros, recuerden que la música es para todos, es para brindar para ustedes, seguidores, y vámonos para arriba con Sonido Chimpa. Mi hermano, pues mándale un saludo al patrón, al encargado de todo esto. Ahí le va un saludo a toda la banda sonidera y un saludo muy especial al señor Juan Carlos Baez hasta la Unión Americana y toda la dinastía Baez Jr. que está hasta allá también. Pues ahí está, mis amigos, ya lo vieron, ya saben ahora sí por qué razón Arthur Boy dejó a Sonido Payaso y se encuentra con Sonido Chimpa. Recuerden, debajo del video dejen sus comentarios. Ah, y también un saludo para Producciones Carla, que lo hace posible. Y pues van a tener más información a detalle de Sonido Chimpa. Así es que suscríbete al canal, comparte los videos, porque Richard TV siempre haciendo la diferencia.